rival, en este caso del Valencia, centrándonos sobre todo en esos datos que suelen pasar desapercibidos cuando se afronta un encuentro de esta magnitud, que es el paralelismo, por ejemplo, de los dos equipos. Fíjate que el máximo goleador del Betis es Canales con 7 y Carlos Soler, el del Valencia, con 7. Y Canales es el que más asistencia lleva, con 48, y en el Valencia es Carlos Soler con 37. En definitiva, los dos jugadores que tienen más incidencia en el fútbol ofensivo son centrocampistas, son jugadores box to box, jugadores que llegan y que proponen. Y en estas estadísticas también podemos ver en el último encuentro ante la Real Sociedad cómo es un equipo, el Valencia, que no necesita el balón. Es un equipo que, dentro de la manera en la que Xavi Gracia propone que transcurra los distintos escenarios, vive muy bien replegado, con trabajo táctico, con solidaridad por todos los frentes del ataque. Estamos viendo, gracias a Vipro11, una manera de gestionar la información con la zona de ocupación. Estamos pasando por, en el último escenario, ante la Real Sociedad, donde estuvieron los futbolistas che. Y esta justo es la que va a marcar la diferencia seguramente hoy, es la zona de ocupación de Guedes. Un jugador, para que entiendan los espectadores, y aquí lo estamos viendo a la hora de moverse en cada minuto del encuentro ante la Real Sociedad, es un futbolista Guedes que tiene libertad absoluta para entrar y salir de la zona de tres cuartos, para caer en izquierda, en derecha. Fíjense cómo, a medida que se van moviendo los distintos protagonistas, hay un futbolista en la parte baja que llama la atención, que es paulista, de ahí esa jerarquía en defensa. Y luego en la banda derecha, y aquí lo vamos a traer con esta red de pases, cómo es por la banda derecha por donde el equipo de Xavi Gracia está más cómodo, donde disfruta más en salida de balón. Y además intentando hacerlo de una manera vertical, es otro de los aspectos del equipo che. Es decir, intenta salir por banda, sobre todo por la banda derecha, como se ve aquí en la distinta infografía de las zonas de ocupación por los costados, pero con unos patrones de comportamiento que se repiten sí o sí. La manera de jugar de Soler en el centro del campo, y si lo llevamos a los últimos escenarios, por ejemplo ante el Cádiz o ante el Levante, es un equipo, el de Xavi Gracia, que sabe leer muy bien los partidos, que los planteamientos, a medida que van pasando los minutos, el míster los va cambiando, los va permutando. Por lo tanto, muy atentos al devenir del encuentro. Hasta el minuto 60, Xavi Gracia suele ser un entrenador que guarda muy bien sus cartas y mueve muy bien su plantilla, Isidro. Las claves al detalle del juego del Valencia. Momento saludo, Botello. Bueno, pues me gustaría hoy saludar sobre todo a un pequeño, a Carlos Hermosa, que ha tenido una lesión futbolística. Así que nada.